En el programa pasado les conté cómo fue que motivé a mis estudiantes para llevar a cabo un proyecto productivo. ¿Recuerdan? Primero los pasos para hacer un proyecto productivo. Después visité otras secundarias de mi comunidad para conocer qué tipo de proyectos se estaban desarrollando en ellas. Compartí los resultados de esa búsqueda con mis alumnos y mediante una lluvia de ideas acordamos trabajar un proyecto productivo como el que nos sirvió de ejemplo. Nos decidimos por la hidroponía y de tarea mis estudiantes buscarían, por equipo, información para ver qué clase de producto nos convendría cultivar tomando en cuenta las condiciones de nuestra escuela. Acompáñenme a conocer cómo nos fue en esa investigación. Mis estudiantes hicieron un buen trabajo de investigación. Organizados por equipos, expusieron qué clase de información encontraron y de qué manera la obtuvieron. Lo primero que los alumnos expresaron fue que comenzaron a ver su escuela desde otra perspectiva, imaginando en qué espacio se podría levantar un invernadero. Luego realizaron entrevistas con el director y otros docentes para tener un panorama más amplio de las instalaciones y los materiales con los cuales podría contar la escuela para un proyecto como el que estaba en nuestros planes. También yo hice mi trabajo e investigué cuáles eran los recursos humanos y técnicos que podrían apoyarnos. Indagué sobre el tiempo que nos llevaría a desarrollar la propuesta. Todos compartimos nuestra información y llegamos a conclusiones como las que cito a continuación. Concluimos que la hidroponía es un proyecto viable en la escuela. Con esta técnica no se requiere de tierra para sembrar ni depende de las lluvias o las sequías. Es un proceso controlado. Esta técnica promueve el cuidado del agua y en la escuela tenemos que administrar muy bien ese recurso. Es recomendable comenzar con un proyecto pequeño. El cultivo de setas es una buena opción porque podemos utilizar elementos que ya existen en la escuela y es un proceso barato. Considerando que nuestro proyecto lo realizaríamos por primera vez y que por lo tanto existía el riesgo de no obtener resultados positivos, resolvimos desechar el cultivo de productos que requerían cuidados especializados. Estábamos por iniciar una aventura y la enfrentaríamos con la mayor planeación posible. Así que nos decidimos por el cultivo de los hongos setas. Teníamos información sobre ellos y sabíamos que era un proceso barato, que podía realizarse con los elementos que ya existían en la escuela y que era posible hacerlo en cualquier medio ambiente, siempre y cuando contáramos con un invernadero. Por fin teníamos el tema. Cultivaríamos setas hidropónicas. Con esta primera investigación, mis estudiantes se habían acercado a temas importantes para desarrollar un proyecto productivo. Por ejemplo, conocer que los recursos materiales, financieros y tecnológicos afectan la consolidación de un proyecto. Que el trabajo en equipo, la comunicación, el compromiso, el respeto y la responsabilidad de todos los implicados es de suma importancia para su desarrollo y que es deseable modificar el rumbo de un proyecto si eso aporta mayores beneficios. Lo que seguía para nosotros, una vez identificado el tema, era construir la imagen del resultado al que queríamos llegar. Les pedí a mis estudiantes que, por equipos, redactaran un documento con la información que se había recabado, exponiendo muy bien
qué tanta producción de setas queríamos obtener, de qué características debían ser las mismas, en cuánto tiempo teníamos que producirlas, entre otros aspectos. Así, teniendo muy clara la meta, estableceríamos el camino más adecuado para llegar a ella. Una vez descrita la imagen sobre el producto que queríamos obtener y sus características, era necesario hacer un trabajo de investigación más detallado en donde yo estaría apoyándolos muy de cerca. Los acompañé a hacer investigación de campo. No solo volvimos a evaluar el espacio escolar, sino que visitamos otras escuelas con proyectos avanzados en hidroponía para profundizar en el conocimiento de esta técnica. Sobre todo el invernadero requiere de cuidados como la temperatura, la humedad y evitamos las plagas. Los cuidados que se requieren para el invernadero son tener una buena temperatura, humedad, el cuidado de esos productos, tener control de plagas, control de enfermedades y se utilizan también algunos fertilizantes. Requiere diversos cuidados, entre ellos requiere un riego constante, requiere una humedad constante, requiere aplicar fertilizantes. El sistema de riego que utilizamos es por goteo, que llega desde un tinaco hacia una manguera, el cual nos lleva, pasa por un microtubín y el cual pasa a la planta también para no dañarla. El sistema de riego que utilizamos en el invernadero es por goteo. Esto quiere decir que caen cierto número de gotas en cierto número de tiempo. Esto se utiliza para ahorrar el agua, para economizar esto, para ahorrar tiempo y trabajo. En estas bolsas se encuentra tierra que se les ponen desechos orgánicos, se les pone tanto animal como vegetal para que crezca así mejor la planta. Sí, en las bolsas del invernadero se encuentra suelo volcánico y esto ayuda a las plantas hidropónicas. El tomate y la fresa. Y los de allá afuera pues es la lechuga, el brócoli, el betabel, coliflor. Ahorita en el invernadero estamos utilizando el jitomate, el chile, la berenjena, la lechuga romana y la fresa. Decimos que los padres de familia, con su aportación que dan, porque ahora en la actualidad dice que ya no es obligatoria, que es voluntaria, con la poca aportación que ellos dan, hemos obtenido algunos recursos de a lo mejor de plástico, malla que se utiliza para el invernadero. Con la información obtenida en nuestras investigaciones, los estudiantes, siguiendo con la dinámica de trabajo por equipos, tenían que armar una propuesta muy completa con el proceso más adecuado dentro de la hidroponía para cultivar setas. El trabajo consistía en hacer una descripción de la situación de la escuela, los recursos que se necesitaban para nuestro proyecto productivo e incluso armar maquetas para el invernadero. Cada equipo de trabajo tendría que proponer una alternativa de cultivo y de construcción del invernadero de acuerdo a lo que interpretaron de la información. Este trabajo sería expuesto en equipos frente a todo el grupo. ¿Saben cuáles fueron sus propuestas? Bueno, eso se los platico en el siguiente programa. ¡Hasta pronto!